Importante destacar que ustedes tienen que tomar en consideración que aquí estamos frente a dos tipos de procesos. Un proceso en donde nuestro representado está ante el sistema penal acusatorio con reglas y procedimientos muy diferentes a los del sistema inquisitivo que se lleva en el Ministerio Público. Y hago énfasis en esto porque sería interesante que el Ministerio Público empiece a llamar a todos y cada uno de los directivos del programa de ayuda nacional PAN, que para la fecha refrendaron, aprobaron y conforme el decreto 690 del programa de ayuda nacional tenían la responsabilidad de fiscalizar los fondos de dicha institución. Hablamos de Jimmy Papadimitriou, hablamos de Federico Suárez, hablamos de Guillermo Ferrufino y Susi de Varela, su viceministra. Hablamos también de Alcibiades Vázquez, hoy ministro del Mides, quien para la fecha era representante de la directiva del programa de ayuda nacional por parte del órgano legislativo. Nosotros, dentro de este proceso, pueden estar seguros que vamos en su momento procesal oportuno a convocar a todas estas personas que fueron directivos del programa de ayuda nacional y que tenían responsabilidades para que vengan a declarar, para lo cual los vamos a estar citando oportunamente. Pero también sería interesante que el Ministerio Público, que lleva una investigación paralela en otro sistema procesal diferente como es el sistema inquisitivo, proceda a convocarlos y proceda a interrogarlos.